Que el sol de este mes nos recuerde la hermosura del verdadero y único sol de nuestras vidas, Jesucristo. Amén. Esta misa la ofrecemos siempre en el día del Señor, al Señor, pidiéndole el don de la salud. Y como también hace una semana, seguimos pidiendo a la Santa Cayetana también la salud en la vida laboral y económica de todos. Amén. Dios bendiga al coro de esta mañana, gracias, servidores. Dios bendiga especialmente a los dos diáconos, Juan y Daniel. Ayer fue el día de los diáconos, San Lorenzo Martí, diácono de la Iglesia Católica. Que Dios bendiga por lo que cada uno hace aquí y en nuestra capilla de Luján. Y a vos, un fuerte aplauso por tu fidelidad. A Dios en este lugar. Amén. Y el martes es mi cumpleaños. Pero el martes. No son supersticiosos. Yo simplemente digo gracias a Dios porque estoy en vísperas ya de salir del vientre de mi madre. Que Dios me reciba y le doy gracias a Él por la vida y por los años de la vida que me sigue concediendo. Esta misa la doy acción de gracias por los diáconos, por la salud como siempre, y uno a mi acción de gracias, el cumpleaños que el martes me han enfermado tanto, que ya me sintieron culpable, el martes voy a celebrar la misa. Una misa breve contra las 20 y 30 horas. Pero, padre, antes de la misa me saludaron, me dijeron, yo no sé si puedo, yo no sé si puedo, porque trabajo, porque yo no sé si llego. Tranquilo, si viniste a la misa, rezó una cosita por mí. Y si el martes la noche vas a acordar, decirle a Dios que me cuide y sea bueno. Es lo que hay, y digo y hablo
en lo que soy y en lo que hago. No me muestro como oro cuando soy de pobre. Amén. Y que el sincero corazón sea decirle, yo confieso. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.